bienvenidos al asombroso mundo de la inteligencia artificial. Realidad virtual. Un viaje a través del espacio cibernético de la música techno. Este es el cyberspace. Esto es Radio Virtual. Escuchen este martes en Radio Virtual. Virtual Reality. En esta sección conoceremos juegos virtuales como BattleTech y Cybertron. En la zona clásica tendremos a CyberFactor. En la zona de descargas virtuales presentaremos el nuevo sencillo de Cosmic Baby. Martes, 9 de la noche. Clásica. Classic Zone. Radio Virtual es un concepto y producción de los guías cibernéticos Luz Vargas, Pushney, Sergio Kirchner, Doctor Electro. Con ellos se pueden poner en contacto a partir de este instante, digitalizando el código de acceso 5743687. Dentro de nuestro recorrido por la zona clásica de Radio Virtual, viajaremos a través del erotismo electrónico del New Beat, a cargo de Boy Toy, Touch My Body. New beat.
Underground y ahí bailar toda la noche un nuevo ritmo musical creado por los DJs al que denominaron New Beat. El atractivo de este estilo consistía en la acertada combinación de ritmos incitantes con letras de contenido erótico, como es el caso precisamente del corte que acabamos de escuchar, Touch My Body, a cargo de Boy Toy, un proyecto formado por los DJs productores Praga Khan y Van Urkel, iniciadores del movimiento New Beat en Bélgica. El siguiente track que vamos a escuchar es un clásico de Frankfurt Beat. Prepárense a escuchar Savage Factor con Die Schöpfung en Radio Virtual. Frankfurt Beat. Frankfurt Beat. Savage Factor. Die Schöpfung.
del Frankfurt Beat de Cybex Factor, Die Chapong. Un tema dedicado a la creación del universo según el punto de vista del productor Martin Tam, quien aparte de pertenecer a Cybex Factor, ha producido proyectos como O y Cyberton, todos ellos bajo el sello Boy Records. Insistimos, no tiene nada que ver con el Boy de Colima. Continuando con nuestra travesía por la zona clásica, escucharemos a Pacific 231 con esto llamado 21st Century's Crystal Man en Radio Virtual. Ray. Pacific 231 21st Century Crystal Man. Nuestra zona clásica de radio virtual estuvo Pacific 231, 21st Century's Crescent Man.
un sencillo en el que se mezclan dos estilos musicales de techno, la agresividad de las voces y ritmos fríos de Frankfurt Beat, con los rápidos y alegres sonidos de Rave. Enseguida regresamos con nuestra sección Virtual Reality, en la que conoceremos juegos virtuales como Battletech y Cybertron, acompañada de nuevos lanzamientos de Trans y una importante sorpresa para todos los techno fans. 985 Radio. Radio Virtual. Radio Virtual. Virtual Radio. Virtual Reality. Realidad Virtual. Los juegos virtuales Battletech, Virtuality y Cybertron son hoy en día una de las más visibles atracciones de realidad virtual en lugares de Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, donde el público en general está obteniendo exposiciones de estos juegos a través de demostraciones efectuadas en tiendas de alto perfil para atraer clientes. El sistema de juegos Virtuality, lanzado al mercado en 1991 por una compañía británica conocida como Double Industries, está actualmente instalado en alrededor de 20 lugares en Estados Unidos y hay entre 100 y 150 lugares más donde está planeada su instalación. Las series 1000 SD y CS de Virtuality representan un escenario de exploración donde el jugador vuela o camina a través de diversos territorios de fantasía, esquivando y disparando a los oponentes que percibe. Algunos de los programas de las series 1000 SD y CS son Legend Quest, Exorix, Dactyl Nightmare, Cockpit, Battle Sphere, Total Destruction, Grindbusters y Hero. Gracias a la gran aceptación que tuvo esta serie, el año pasado Virtuality lanzó al mercado la nueva serie 2000 SU y SD. Este nuevo sistema presenta mayores avances en calidad de gráficas y en sonido. 32 canales digitales se utilizaron. Además de que el headset es más pequeño y ligero, proporcionándole al jugador una visión de 360 grados dentro del entorno virtual. Antes de comentar más sobre los juegos virtuales Battletech y Cybertron, nos sumergiremos en la zona de descargas virtuales con Zion y su excelente sencillo de trance, No Faith, en Radio Virtual. Zona de descargas virtuales.
Trans Hipnótico por uno de los primeros proyectos firmados bajo el reconocido sello IQ de Frankfurt. Eso fue Sion con el sencillo No Fade. Seguimos ahora con más de nuestra sección Virtual Reality. Realidad Virtual. En 1990, la corporación FASA abrió en la ciudad de Chicago el primer centro de juegos virtuales llamado BattleTech, en honor al juego del mismo nombre, obteniendo gran éxito al poco tiempo. Después, el consorcio japonés SAP construyó 4 centros en Tokio y Yokohama. Esta compañía cambió su nombre a Virtual World Entertainment y comenzaron a abrir más centros en ciudades americanas como San Diego y Houston. Actualmente, la misma compañía se está expandiendo en otras ciudades como en Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, Dallas, Toronto, Hong Kong y Londres. El tan exitoso juego BattleTech es una simulación difundida por redes que presenta el popular tema de un caza combate basado en los resultados de simulación obtenidos por la Fuerza Aérea Norteamericana. Cada jugador en una red compartida se sienta en una cápsula fija o cabina para interpretar el papel del piloto o soldado, con el objetivo de destruir unos gigantescos robots llamados MEC, los cuales están provistos con lo último en tecnología de armamento pesado. En caso de que solamente exista un jugador real, los demás jugadores serán simulados por el mismo programa. Otro de los juegos que llaman más la atención de los usuarios es el Cybertron, creado por la compañía americana Straight Line Corporation. El Cybertron somete al jugador a una impresión tanto física como mental, al sujetarlo a un mecanismo giroscópico que realmente gira y se inclina a 45 grados cuando el jugador desplaza el peso de su cuerpo. Como en otros juegos programados, un argumento visual conduce al jugador sobre obstáculos a través de túneles y lo hace entrar en barrenas, como si fuese un avión de verdad. En cualquier caso, al utilizar una secuencia diferente de movimientos del jugador en cada sesión, se produce el efecto de variación de la experiencia, ya que el jugador no siempre se moverá de igual forma en cada juego. Sin duda, la realidad virtual en campos como el entretenimiento está siendo empujada a sus límites actuales en la implacable búsqueda de las máximas emociones. Enseguida presentaremos el nuevo proyecto del DJ Kid Paul. Esto es Velocity con su primer sencillo, Lost, en Radio Virtual. Hallo, hier ist Kid Paul aus Berlin und ihr hört Virtual Radio 98.5 Mexico City. We'll be right back.
Eso es Lost, el primer sencillo de Velocity, un nuevo proyecto del DJ Kid Paul, quien a su corta edad tiene tan solo 19 años, es considerado como uno de los mejores DJs en la escena de Berlín. Durante el pasado mes de octubre, los productores de Radio Virtual estuvieron en la ciudad de Berlín y platicaron nuevamente con Cosmic Baby acerca de sus planes futuros. Esto fue lo que les comentó. The next time I'm doing lots of really amazing projects with artists which were always my idols. For example, I'm doing a remix for the very famous Vangelis soundtrack called Blade Runner. And I visited Boris Blank and Dieter Meyer in Zurich. They are the very important electro band Yellow. And we talked about music and stuff, and in the end now I'm doing a remix for them as well, which is really fantastic and interesting. And in the near future I'm playing the first time in my life in Athens, that's in Greece, and in Helsinki, that's the capital of Finland in Europe, Northern Europe. And after that, after a holiday in Thailand, I go directly to the States and playing around 5 times in cities like San Francisco and Toronto. And maybe some of you guys can join me there, because it's not that long distance compared to the trip to Europe. But anyway, I will do now in December, I will do a new Cosmic Baby 12-inch. Which I know it's gonna be a kind of homage to the electro sound invented by Kraftwerk and was developed in New York with those people like Afrika Bambaataa and Arthur Baker. And I will do something like this. And then let's see, I hope that next year, 95, I can come the first time to Mexico. Maybe there's a chance to make a venue, and I would love to see you all there. Próximamente estaré realizando gran cantidad de proyectos maravillosos con artistas que siempre fueron mis ídolos, dice Cosmic Baby. Por ejemplo, estoy haciendo un remix para el muy famoso soundtrack de Vangelis llamado Blade Runner. Acabo de visitar a Boris Blank y a Dieter Meyer en Zurich. Ellos son la muy importante banda electrónica Yellow. Hablamos de música y esas cosas. Finalmente estoy haciendo un remix también para ellos, lo cual es realmente fantástico e interesante. En un futuro cercano tocaré por vez primera en mi vida en Atenas, en Grecia, y en Helsinki, que es la capital de Finlandia, al norte de Europa. Después de eso iré unas vacaciones en Tailandia, iré directo a Estados Unidos y tocaré alrededor de 5 veces en ciudades como San Francisco y Toronto. Quizás algunos de ustedes me puedan alcanzar allá, porque no es una distancia tan grande comparada con el viaje a Europa. En diciembre haré un nuevo 12 pulgadas de Cosmic Baby, el cual será un tipo de homenaje a sonido electrónico inventado por Kraftwerk y que fue desarrollado en Nueva York por personas como Afrika Bambaataa y Arthur Baker, y yo haré algo como esto. Posteriormente veremos, espero que el próximo año, en 1995, pueda ir por vez primera a México. Quizá haya la oportunidad de tener una presentación y me encantaría verlos a todos ustedes ahí. Vamos a escuchar ahora Cosmic Baby, precisamente con el remix que hiciera en honor al famoso músico griego Vangelis Papathanasiou. Esto es A Tribute to Blade Runner, parte 1, en exclusiva para Radio Virtual. Nuevos lanzamientos. Cosmic Baby, A Tribute to Blade Runner. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute mich auf Deutsch in Mexico City verstehen können. Hier ist Cosmic Baby aus Berlin und ihr hört gerade Virtual Radio on Radioactive 98,5. Tschüss.
resultado, este fue el remix del clásico Blade Runner, el tema principal escrito por Vangelis, un excelente trabajo realizado por Cosmic Baby llamado Tribute to Blade Runner Parte 1. Y como acaban de escuchar hace un momento en voz de Cosmic Baby, efectivamente Radio Virtual en conjunto con Radio Activo y Diesel van a traer a todos ustedes a Cosmic Baby. Esto sucederá a mediados de marzo. Así es que prepárense porque en futuras emisiones les mantendremos al tanto de dónde y cuándo se realizará este gran evento. Y mientras tanto, vamos a un corte porque enseguida vamos a regresar con la segunda parte de nuestro recorrido por la zona de descargas virtuales. Continuamos. 985.